Para todos, bienvenidos. Vamos a esperar un ratito, así entran todos los participantes. Mientras tanto, le damos las gracias por haber participado de este webinar. Mi nombre es Estefanía, soy de la empresa de Temis. Y bueno, y en esta oportunidad tenemos el honor de estar con el doctor Federico Curra, que nos va a hablar sobre los 6 pasos básicos para analizar un electrocardiograma. Un poquito también quiero comentarles de que está nuestro gerente y fundador de la empresa, el señor Darío Vargas, el ingeniero Darío Vargas. Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches, buenas tardes, Latinoamérica, ¿cómo están? Bueno, nada más agradecerle la presencia. Para nosotros es un honor tenerlo a Federico, toda su docencia, toda su capacidad, también su amor a la profesión, a la cardiología y a Temis. La verdad que nos acercamos, se cruzaron las ganas de hacer cardiología veterinaria con las ganas de hacer buena tecnología, y eso para mí es un orgullo enorme tenerlo con nosotros. Gracias, Fede, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Darío. Gracias a todos los participantes por estar acá. Es un honor para mí volver a estar acá de la mano de Temis, auspiciado por Temis y invitado por Temis, porque Temis es el equipo que uso todos los días desde hace muchos años. Es una empresa argentina que realmente, en mi caso puedo hablar por mí, ha personalizado el programa a mis necesidades y lo ha mejorado respecto al primer Temis que he conocido hace probablemente 12, 13 años, o un poquito más también. Y eso es un honor, ver que uno también pone un granito de arena y las mejoras son palpables, y es un sistema que en todos estos años he cambiado de computadora, he cambiado de sistema, y siempre sigue ahí fiel y funcionando, y bueno, con infinidad de ventajas respecto a otros sistemas. Fede, te tomo un poquito la palabra en base a lo que me comentás. Vos sabés que nosotros venimos del lado de la tecnología humana, sabemos también de las diferencias sustanciales que hay en cuanto a la inversión que hay en industria, también el retorno que tiene el mercado, que tienen los profesionales en lo que es la clínica humana. No así en veterinaria, ¿no? Aprendí a recorrer congresos, visitas, universidades, talleres de hospitales veterinarios, y lo que encuentro siempre es un factor común, que es la multidisciplinaridad que tienen que tener, ¿no? La capacidad de saber de muchas especialidades al mismo tiempo, ¿no? Cada vez que viene un paciente, cada vez que viene el dueño de un animalito y que necesitas le dar respuesta, tenés que hacerte de toda la tecnología, y de pronto todo eso, tenerlo en un solo centro al alcance del paciente, hace que realmente sea complejo desde el punto de vista de la inversión. Entonces, nosotros en eso pensamos en Temis, en algo simple, robusto, durable, que trascendiera en el tiempo y que no sea algo que de pronto al poco tiempo ya tuvieran que cambiar y ese tipo de cosas. Entonces, tratamos de hacer algo realmente que sea simple y durable, ¿sí? Ese fue nuestro objetivo principal. La filosofía. Bueno. Y la verdad que se nota. Pero bueno. Por las dudas, pregunto, hay algunos que me van a ver adentro del PowerPoint, y los que tengan la última versión del Zoom me están viendo adentro ahí, arriba de la palabra Temis, y si no, me están viendo en la ventanita de siempre, arriba a la derecha. Pero bueno, quería darles la bienvenida absolutamente a todos, y no sé si hay algo más que decir, Darío, Estefanía, o empezamos ya con la parte formal. Yo sumar un poquito para todos los que nos están escuchando de que Temis tiene este compromiso fuerte con lo que es la capacitación y con todo esto de los conocimientos, ¿no? Y en ese mismo marco, y en este mismo marco que también vos te sumás, Fede, nosotros queremos comentarles de que también estamos con un equipo de trabajo para todo lo que es el asesoramiento sobre el buen uso de nuestros equipos, ¿no? No es solo quedarnos en el conocimiento o en la venta de un equipo. Nosotros ya hace más de 12 años que fabricamos electrocardiógrafos, pero también ofrecemos una postventa y un acompañamiento a todos nuestros clientes. Entonces, un poquito acercarle a todos los que nos están viendo que Temis es una empresa comprometida con lo que hace, y estamos para brindar todo lo que se necesita, ¿no?
Así que bueno, ya dándote el paso a vos para que puedas iniciar la charla, les agradezco a todos y al final de la charla vamos a estar haciendo una interacción con los que quieren hacer preguntas, ya sean técnicas o ya sean en función a lo que Fede va a explicar hoy. Así que muchas gracias y Fede, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Un honor empezar todo esto. Supongo que todos escuchan bien. Les voy a pedir que igual se mantengan silenciados, aunque ya, bueno, inhabilité la función de que ustedes puedan hablar. Bueno, damos el inicio entonces, el inicio formal a esto. 6 pasos básicos para analizar un electrocardiograma en pequeños animales. Antes que nada, tengo que decir algo. No voy a explicar lo que es una onda P, ni una onda QRS, o un montón de información básica, no la voy a decir, la voy a dar dada por sabida, y también es importante que sepan que esta es la segunda charla que doy con Temis, la primera todavía está disponible, que fue en base al sistema de Cabrera, y que va a complementar perfectamente esta charla. Entonces, si les interesa saber más de electrocardiogramas, pueden ir y buscar esa charla, o me pueden contactar y les doy el link sin ningún problema. Pero ahí les van a explicar muy bien, en este video va a estar explicado cómo es el sistema de derivadas, qué significa Cabrera, qué significa el sistema tradicional y las ventajas de uno y otro, y cómo se crean el orden de estas derivadas que aparecen ahí. Bien, vamos para adelante, seguimos ahí, 6 pasos para analizar el electrocardiograma. Perfecto, vamos adelante. ¿Cuáles son los objetivos que me planteo? En primer lugar, facilitar conocimientos básicos para interpretar un electro, pensando en un clínico que ha leído algún libro de fisiología alguna vez, que sabe lo básico y que no sabe llegar a la pregunta, ¿este electro es normal, sí o no? Que la respuesta, si es sí, ya está todo bien. Si la respuesta es no es normal, a lo mejor ustedes con esta charla de media hora, una hora, no van a poder saber interpretar y diagnosticar. Pero saben que tienen que ir a buscar ayuda, a un libro o a un profesional. Pero si es normal, estos 6 pasos van a dar todos normales y es muy fácil. Entonces, el segundo objetivo es ese, determinar la normalidad de este electro. En un orden lógico, en 6 pasos, que inician de ahí atrás, lo tienen, la calidad diagnóstica, en primer lugar, el panorama global, el acoplamiento atrioventricular, si tiene o no, la morfología del QRS, comparar entre sí, el eje eléctrico medio y la medición de ondas y segmentos. Esto vamos a ir viendo punto por punto, y si se fijan es como analizar el panorama desde el bosque hasta lo último que es ondas y segmentos, que sería ver el árbol, ¿sí? Desde una visión bien panorámica hasta una visión ya más específica y del detalle. Seguimos adelante. Primer punto. Ya iniciamos esta charla, ya estamos en el primer paso. El primer punto dice calidad diagnóstica. ¿Este electro tiene calidad suficiente, sí o no? ¿Hay artefactos? ¿Hay algo que me impida analizar esto, que me convenga ni siquiera prestar la atención porque hay algo que está mal? ¿Qué cosas pueden estar mal en un electro como para yo decir, mira, no me voy a arriesgar a diagnosticar esto? Puede haber mucho movimiento. Si es un papel, puede estar manchado, puede tener algo que se derramó sobre eso y que ya no me permite leer. O hay ciertos papeles termosensibles que si se apoya calor se pierde el detalle, o se mancha todo de negro, o se derramó alcohol. Bueno, si no tiene calidad, no se lee. También puede estar faltando información crítica. Todo electro bien hecho, en algún lado tiene que tener escrito a qué velocidad se tomó y a qué calibración se tomó. ¿Cuántos centímetros de altura equivalen a 1 milivoltio? Y eso, si no lo tienen anotado, no lo podemos presuponer. Tendríamos que desechar eso, o por lo menos no tomar en cuenta las alturas o los anchos, con lo cual no podemos tomar en cuenta nada. Tiene que estar anotado eso, y tienen que estar anotados los datos de la reseña del paciente, mínimamente. Seguimos adelante. Este es un buen ejemplo de un electro con complicaciones. ¿Qué hacemos con este electro? ¿Lo podemos analizar, sí o no? Este es el primer paso. La pregunta para decir, ¿tiene calidad suficiente? Si la respuesta es sí, listo. Este electro lo puedo analizar. En este caso, se mueve todo el tiempo. La línea de base es totalmente temblorosa, movediza. Esto era un canino, Dachshund. Con lo cual, ni siquiera es un gato, ni siquiera es un perro de pelo largo.
pero acá puede haber estado mal conectado el cable, le falta alcohol, le falta compresión del pliegue cutáneo, hay algo que anduvo mal acá, o está temblando todo el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Animarme a adivinar cuál es la P y cuál el QRS? ¿O dejar que se tranquilice el paciente, cambiar de posición, agarrarlo más firmemente, mojarlo más, y tratar de solucionar esto? Porque de esta forma, la verdad que no funciona. Otro ejemplo, movimiento constante. Esto es un artefacto constante, imposible de analizar, imposible de sacar alguna conclusión de esto. No sé, a ver, estimo que acá al final hay algunas QRS más o menos lógicas, pero las P tampoco me puedo animar a decir, sí, ahí están unas P. Entonces, este Yorkshire, así como está, no lo puedo analizar. No pasa el primer paso de calidad diagnóstica. Entonces, no puedo analizar en este paciente si el panorama global está bien o si hay acoplamiento, todos los otros pasos que figuran arriba, no me voy a analizar. No me voy a arriesgar a entrar en eso. Entonces, lo salteo. Este lo descarto, digo, que vuelva este perro más tranquilo hasta obtener un registro lógico. Siguiente. En este caso, esto es una británica, una gatita. Y lo mismo, puede estar temblando, puede estar faltando gel de acoplamiento, puede estar faltando algo. Y la verdad es que no se ve suficientemente bien. Por las dudas pregunto, confírmame por el chat si están escuchando todo bien, si se ve bien. Bien, seguimos adelante. Entonces, la calidad diagnóstica hasta acá, estos tres casos que vimos, no me permiten seguir adelante con el análisis, no me permiten adivinar o seguir a ver si es normal o no. Miren qué diferencia con este. En este caso tenemos arriba los datos de reseña completo, arriba a la derecha los datos de velocidad y calibración anotados, lo cual me sirve. También tenemos una línea de base neutra, fina, que se mueve bien, donde veo despegar y volver muy bien las ondas P, que son las primeras ondas positivas chiquitas, y después el QRS, que es la actividad ventricular. Veo todo bien, acá sí, hay calidad diagnóstica suficiente, acá me puedo llegar a mejorar esto. Me están preguntando qué filtro puedo usar para mejorar esto. Todo equipo de electro tiene filtros de musculares, filtros de electricidad, filtros de distintos tipos que se han puesto. ¿Para qué? Para que si el perro, mientras lo estás haciendo, mueve un poquito la mano, el aparato puede detectar qué cosa es movimiento, digamos, distal, muscular, y tratar de que la línea de base no se mueva tanto, no me interfiera tanto como interfería en estos de mala calidad. Esto, si existiera un filtro perfecto, aunque se mueva así de espantoso, la línea de base estaría neutra. Eso no existe. No existe y no existe. Si existiera el filtro ideal, sería exactamente para esto. Ese es el filtro de movimiento. Hay otros filtros de interferencia eléctrica, y otros filtros que después nos pueden hablar los técnicos, que son para otras cosas. En realidad, uno tiene que encontrar los filtros ideales para trabajar, y ya eso después no se toca más. Uno le va encontrando el equilibrio, y les puedo asegurar que es fácil, y después es protocolizar y obtener siempre de la misma forma el electro. Segundo paso, evaluar el panorama global. Antes de meterme en el electro, lo veo bien de lejos. Si hice una tira de papel larga, me alejo y veo toda la tira de papel toda junta. Me voy a preguntar ahí si el ritmo me parece normal o anormal, si hay algo que me llame la atención. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Vamos a ver métodos de cálculo de la frecuencia cardíaca y vamos a evaluar si es regular o no es regular. Seguimos adelante. Aquí tenemos ejemplos, entonces. Me voy a ir un poquito para abajo, ahí. En este caso, primero tenemos que pensar, nos enfrentamos a este electrocardiograma. Ya dijimos, en este caso, ¿tiene calidad diagnóstica? Sí, tiene calidad porque tiene todos los datos. Fíjense, por ejemplo, arriba a la derecha, en este caso, el PDF sale generado así, pero en algún lado del electro, tengan el electro que sea, sale impresa la velocidad. En este caso dice, velocidad, dos puntos, 50 milímetros por segundo. O sea, un segundo de tiempo, el aparato hizo correr 50 milímetros, o sea, 5 centímetros. Si eso fuera un rollito de papel, el motorcito está puesto para que en cada segundo gira 50 milímetros de papel.
En estos casos digitales está calibrado para que esa sea la velocidad del trazado. Entonces, acá van a ver que arriba hay unas rayitas que son segundos, pero vamos a entender por qué marqué yo con estos segundos arriba para entender la forma más analógica, más fácil de calcular la frecuencia cardíaca. La misma forma que ustedes usan hoy para calcular la frecuencia de pulso. Al tomar el pulso en un perro, ustedes calculan, sienten el pulso en su mano durante 6 segundos, por ejemplo, y saben que latió 10 veces en 6 segundos, llevan eso a 60 segundos, que es un minuto, y si latió 10 veces en 6 segundos, le agregan un cero, y está latiendo a 100 latidos por minuto en el pulso. Se entiende de esta forma, ¿sí? Lo mismo, entonces, si tomo 6 segundos y multiplico por 10, llego a 60. Si tomo 3 segundos y multiplico por el doble, por 20, llego a 60. Si mido durante 15 segundos y multiplico por 4, llego a 60. La idea es saber cuánto vale un segundo en el papel, entonces de ahí puedo tomar de la misma forma que un electro. Volvemos al papel, a eso que está subrayado ahí. Tenemos 50 milímetros en un segundo. Vamos a contar 50 milímetros. Esto es una hoja milimetrada. Entonces lo que tenemos son cuadraditos de 5 por 5 milímetros, ¿sí? Hay cuadrados grandes que adentro están subdivididos en 5 por 5 como toda hoja milimetrada. Entonces vamos a contar. Ahí hay 5 cuadraditos. Ahí hay 10 cuadraditos, pues se sumaron otros 5. Acá van a venir los 15 cuadraditos, 20 cuadraditos o 20 milímetros, porque estamos hablando de cuadraditos chiquitos de milímetros. Y vamos por 20. 25, 30, 35, 40, 45, 50 cuadraditos. Estos son 50 cuadraditos. En esta calibración de velocidad, esto es un segundo, porque el papel y el aparato están dispuestos de esta forma. Entonces, esto que es un segundo, ustedes lo pueden marcar en la hoja, marcan un segundo, y esa medida la vuelven a trasladar y a trasladar y a trasladar, y tenemos varios segundos, como dice acá. ¿Sí? Yo le agregué la rayita, y ahí tienen que hay otro segundo al lado, otro segundo al lado, hay en total 5 segundos marcados. Uno con los cuadraditos, y otros 4 con los corchetes desde abajo. Hasta acá se entiende, ¿verdad? Si hay alguna duda, si estoy yendo muy rápido, no tengo problema, vamos desde lo más básico posible que se pueda, pero creo que vamos bien así. Seguimos adelante. Entonces, acá lo que hice fue marcar 3 segundos, dibujé un cuadradito. En este cuadradito yo sé que hay 3 segundos. Están dibujadas 4 derivaciones, es una parte del PDF, donde tengo ABL, 1, menos ABR y 2. ¿Sí? Cualquier derivación da igual. Voy a contar cuántos eventos hubo en este tiempo. Este tiempo son 3 segundos. Dijimos que si tengo tantos eventos en 3 segundos, si multiplico por 20, llego al minuto. ¿Sí? Vamos a contar entonces cuántos latidos hay. Cuenten entonces, desde que la primera raya de la izquierda prácticamente terminó el QRS. Ahí marqué con una raya verde todos los eventos como QRS que se generan en esos 3 segundos. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 latidos. Hay 10 latidos en 3 segundos. Entonces, si quiero llegar a 6 segundos, multiplico al doble. Hay 20 latidos en 6 segundos, le agrego un 0 y tengo 200 latidos por minuto. Esta es la forma más analógica de pensarlo, sin hacer fórmulas raras, regla de 3 simple y ya está. Hasta acá se entiende. Vamos a otras formas. Hay una herramienta que les va a ayudar mucho, que es una regla como esta que tengo acá, que yo no tengo problema en enviárselas, me la piden por mail, anoten mi mail que está al final, o lo tienen en el link de inscripción, y esto se los envío en PDF, en calidad óptima, para que lo impriman a color, en tamaño real, y pueden usar este método si tienen un papel escrito y no lo habían medido antes. Vamos a ver. ¿Cómo es el uso de esta regla? De un lado, ustedes tienen las rayitas de cualquier regla, los centímetros. Y del otro, tienen eso que están viendo en la pantalla, que es una flecha y numeritos raros a lo largo de dos filas. Una fila más negrita que dice al final 25 milímetros por segundo, y abajo una línea más grisecita. Vamos con calma. La idea es poner esa flechita que hay ahí al principio de la regla, esta flechita que estoy mostrando yo en la cámara, esa flechita que está acá, en un complejo.
Ese complejo puede ser un QRS. ¿Sí? A partir de ahí voy a medir cuántos, digamos, otros QRS para comparar. ¿Cómo voy a poner? Ahí dice la instrucción. Cálculo de frecuencia cardíaca. Colocar una onda R, por ejemplo, en la flechita y medir en la tercera onda R. O sea, la flecha está en la número 1. Entonces, voy a medir la número 2, la salteo y voy a medir la número 3. Y ahí bajo para medir a qué velocidad está ocurriendo esta frecuencia cardíaca instantánea. ¿Sí? Pongo la flecha en un lugar, salteo el R siguiente y voy al siguiente. Esto lo hago en R. ¿Lo quieren hacer en ondas P? Da igual, lo pueden hacer, lo ponen en una onda P, saltan una onda P y van a la siguiente. ¿Lo quieren hacer en la onda T o en la onda rara que aparece? Lo hacen y miden la frecuencia en las ondas raras. En este caso, ¿cómo se va a medir esto? Tengo que saber el numerito, porque hay dos velocidades posibles. Una que está arriba, a 25, y una que está abajo, a 50. Que es esto que tengo acá en la cámara. Que es lo que marqué en un redondel verde en la pantalla, 50 milímetros por segundo. Eso lo tengo que leer si la velocidad es 50. Entonces, en este caso que el papel está en 50, en mi regla voy a leer a qué frecuencia está ese tercer complejo, en la línea de abajo que dice 200. Entonces llegamos de una forma analógica a un número que era 200, y de esta forma rápida también a 200. El equipo digital, cualquier equipo digital, pero el TEMIS en particular, desde el mouse uno puede instantáneamente saber la frecuencia, entonces es otra forma también de analizarlo. Pero hasta acá vamos entonces. En el panorama global, ¿me parece que esto es regular, que es normal? Sí, no me llama la atención nada. Mido la frecuencia. ¿Entendimos las formas de tomar la frecuencia? Sí. Me dice muy bien Aquiles. El error del método anterior, los 3 segundos, tiene mucho error. Si el ritmo es regular, que todos los latidos vienen a un tiempo exacto, por ejemplo, un gato, un felino, lo podés tomar con el método de la reglita, con 3 latidos, y lo vas a tener sin errores, porque es muy difícil que un gato sea irregular. Un perro con arritmia respiratoria, que cuando inspira se acelera, y cuando expira se desacelera, el famoso Betty, que todo el tiempo hay bradicardia, taquicardia, bradicardia, taquicardia. Ahí sí tienen que tomar los 6 segundos o hasta los 15 segundos y llevarlo hasta el minuto a ver qué frecuencia tiene. Yo les doy todas las opciones para que ustedes sepan cómo calcular. Bien, vamos a seguir con otro caso. Este a simple vista, el panorama me dice que aparentemente hay menos latidos que antes. Voy al anterior. Ven que hay un montón de latidos ahí porque estaban 200. En el caso que sigue, hay menos latidos. Digo, upa, acá ya el panorama me dice, cuidado, hay que analizar bien esto porque aparentemente son pocos. Vamos a ver si es cierto o no. Julio César pregunta por qué la regla se mide el tercero. Porque la regla, los números de la regla están hechos en base a una fórmula que está calculado para el espacio que hay entre 2 RR. Para medir en el tercero. Por eso esta regla está en el tercero, es una forma fácil y simple. Si no, no se mareen. Marquen en el papelito, como marqué en rojo arriba, cuánto es un segundo, marcan 6 segundos o marcan 15 segundos y cuentan. Y ya está, se llegan a la misma conclusión. En este caso, por ejemplo, marco esos 3 segundos. ¿Cuántos latidos hay en 3 segundos? Y veo 3 latidos. O sea, en 6 segundos, ¿cuántos va a haber? Probablemente 6. En 6 segunditos. Es un latido por segundo. 3 latidos en 3 segundos, así que en 60 segundos seguramente va a ser 60 latidos. Esta es una forma. Otra forma sería ampliar el tiempo, y si no, la reglita. Pongo entonces en la primer R, voy a la segunda, la salteo, voy a la tercera y bajo la vista, y estoy en 50, así que la velocidad, o la frecuencia, mejor dicho, de esos 3 latidos entre sí, el promedio entre esos es 63 latidos por minuto. ¿Sí? Esto en un perro se clasifica como bradicardia. Perfecto. Y esto está en 50, por eso lo mido en la reglita de abajo. Vamos a seguir adelante. Otro caso. Acá tienen uno más arrítmico, o hay algo raro, hay un evento. Al final, voy a ver el panorama global. ¿Es regular esto? ¿Me llama la atención algo que se va de lo predecible? ¿Sí o no? Me ponen en el chat sí o no.
¿Es regular, sí o no? ¿Hay alguien que ve algo fuera de lo normal? Más o menos, ¿en dónde? ¿En el principio del trazado, en la mitad o al final del trazado hay algo que se va de lo normal? Al final hay algo raro, hay algo irregular, hay algo que se me va de lo previsto. ¿Sí? Vamos a ir de a poquito entonces. Vamos a ver. Aparentemente las ondas P están siempre, pero ahora vamos a ver el panorama. El panorama me dice, hay que analizar esta parte porque hay algo raro. Yo quiero que en este paso, el panorama global, ¿esto es normal? No, no es normal. Entonces ya no puedo seguir en un electrón normal, lo tengo que analizar con calma. Marco los 3 segunditos. Cuento cuántos QRS o cuántas R hay en estos 3 segundos. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos cuentan 8 R's bien notorias que se ven. Entonces hay 8 en 3 segundos, el doble en 6 segundos, que serían 16. La frecuencia cardíaca de esta parte, a lo largo del minuto, si se mantuviera todo igual, es 160. ¿Sí? Llega a una frecuencia más o menos normal para un Shih Tzu, que es un perro chico, no me llama la atención. Si quiero tomar la frecuencia con la reglita, llegamos a que abajo de esto, miro, porque estoy en 50, que está un poquito más de 170, por ahí. Entre 170 y mucho menos de 200, porque la raya cae más o menos por ahí. Bien. Tenemos entonces un dato de que aparentemente la frecuencia de retorno normal de R a R es 160-170. Perfecto. Ahora hay que ver el acoplamiento después para todo lo que están diciendo en el chat, que la P está rara, que la P no tiene QRS, eso va a saltar después. Ahora me saltó que hay una irregularidad y que hay algo raro. Vamos a seguir adelante. Otro caso raro. Vamos a volver a ver estos mismos electros una y otra vez en el análisis de los QRS, si son normales o no. Acá tenemos entonces panorama global de esto. ¿Qué le llama la atención de este trazado? ¿Qué le llama la atención de esto? Voy a desaparecer un poquito yo de la pantalla. ¿Qué hay de raro acá? ¿Qué le llama la atención? El cuarto complejo, bueno, exacto. Hay como 3 complejos bien y hay algo raro en el siguiente, después vienen 4 complejos bien, después hay otra cosa rara, después hay 3, 4 complejos bien. Bueno, vamos con la velocidad primero. Vamos a tomar la frecuencia, porque estamos en el punto 2 del panorama global. Acá, la velocidad, presten atención ahora a la velocidad. Dice 25 milímetros en un segundo. Cambiamos la velocidad que habíamos visto hasta ahora. Vamos a contar bien, para el que nunca hizo esto, para hacerlo bien clarito. Vamos a contar 25 cuadraditos. Desde cualquier lado cuento 5. Después otros 5. Después otros 5. O sea, vuelvo para atrás. 5, 10, 15, 20, 25 milímetros. Esto es lo que me está diciendo que hay en un segundo. Entonces de acá puedo estimar que todas esas rayitas son equivalentes y son cada una separada por un segundito. Entonces acá es lo que bien me decían antes, de que a veces es un error cuando es irregular, tomar la frecuencia en 3 latidos o en 3 segundos, hay que estirarse más tiempo. Bueno, acá vamos a tomar en 6 segundos, porque acá entraron 6 segundos en el papel. Y acá, ¿qué complejos voy a tomar? ¿Solo los más normales o todos? Y acá hay que tomar todos, los normales y los no normales. Entonces, desde la primera raya, el primer R entra, así que tengo 2 QRS normales, una cosa rara que sería el tercer evento, después tengo 4 eventos más normales y otro evento. O sea, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eventos en total encerrados en estos 6 segundos. Si hay 8 eventos en 6 segundos, en un minuto hay 80. ¿Sí? Tengo la frecuencia cardíaca calculada dentro de un rango normal para un dogo de Burdeos. Listo, no me llama la atención. 80 está bien. No me interesa que todos juguemos a adivinar qué tiene. Quiero que vayamos paso por paso. Vamos a tomar la frecuencia. Fíjense lo diferente que es tomar la frecuencia en un punto o en otro. Acá estamos a 25, así que ahora la reglita, hay que ver el primer número de arriba. La frecuencia acá está en 86, porque estamos a 25.
La voy a correr. Acá los tres latidos en vez de 86 caen entre 60 y 67. Ya acá estamos en bradicardia. Y si lo corro, la reglita, y voy a un lugar más taquicárdico, la frecuencia está en 120. Por esto es que a veces, exactamente por eso los pongo a propósito esto, a veces es mejor, cuando uno ve que es irregular, tomar la frecuencia en un lapso largo de tiempo. Tomar en 6 segundos o incluso en 15 segundos, y de ahí extrapolar en cuánto está en un minuto. ¿Sí? Para estar seguro, porque si no, esto puede ser informado como 120, y yo sé perfectamente que la frecuencia a lo largo de un minuto no es 120, es mucho menos. Estamos tomando el momento más taquicárdico anormalmente. Bien, seguimos adelante. Hasta acá vimos, primer paso, calidad diagnóstica. Segundo, panorama global. Preguntarnos si era rítmico o no, y cuál es la frecuencia. Hasta ahí llegamos. Ahora vamos a volver a analizar con un grado más de complejidad. Acoplamiento. Todo lo que es atrial está acoplado con el ventrículo, o sea, lo que sale del nodo sinusal está acoplado después con la bajada hacia el ventrículo y está acoplado con el miocardio propiamente dicho, ¿sí o no? Esto se ve a través de las ondas. Hay que ver si hay un QRS después de cada P, o sea, hay que buscar la P y buscar después si hay un QRS. Y hacer al revés. Hay una P antes de cada QRS, o sea, hay que buscar ahora la R o el QRS y volver en el tiempo para atrás para ver. Me pregunta Alejandra si puedo repetir el caso anterior. Alejandra, ¿qué querés que repita de esto? Acá hay frecuencias diferentes en este, ¿por qué? Vamos a volver a este caso, ¿eh? Vamos a analizar justamente si está acoplado o no este caso. Pero este caso, según si lo tomás en un punto o en otro, las frecuencias cardíacas van a ser acá de 86, acá de 65, probablemente 63, acá de 120. Y no puede variar tanto la frecuencia de un momento a otro. Y acá lo que está pasando en este caso es que hay algunos complejos, fíjense el de abajo de todo, que es el que la onda de la derivada 2, el que más están acostumbrados a ver ustedes con la morfología de una P normal y de un QRS normal. La última de abajo. Ahí van a ver QRST normal, PQRST normal, PQRST normal, inmediatamente después el cuarto complejo es anormal. Es más ancho, más picudo, más alto, aberrante, hay algo raro. Y esa aberrancia se repite 5 latidos después y 5 latidos después. O sea, hay un evento cíclico, anormal, que está pasando y que interrumpe los QRS. No quiero ponerle nombre. Lizeth pregunta si entonces para hacer la frecuencia se saca una media. ¿O cómo saber la frecuencia? Sí, lo que hace es sacar una media, un promedio, de cuántos latidos hubo en 15 segundos. Entonces el promedio va a estar más equilibrado a lo largo del minuto. Vamos a preguntarnos si hay acoplamiento entonces. Vamos a ver un ejemplo. Los mismos tres ejemplos, estamos volviendo siempre en los mismos. Este es el más normalito. Tal vez con taquicardia, pero el más normalito. Vamos a ver. Esta P tiene un QRS después, y ahí dibujé en rojo de la P que sale una flechita y el QRS lo acompaña. Entonces hay que preguntarse, ¿la P lo acompaña un QRS después, sí o no? La respuesta es sí, genial. Vamos para adelante. ¿En esta también? Sí, en esa también. Pueden buscar en cualquier derivada que si se ve una P, al lado hay un QRS. Y en estas también, PQRS, PQRS, uno va analizando desde la P al QRS. PQRS, PQRS, listo. Todas las P tienen el QRS al lado. Ahora me tengo que preguntar al revés. ¿El QRS o la onda R, cuando vuelvo en el tiempo, tenía una P atrás, sí o no? Entonces voy a preguntarme. Ahí le agregué esta flecha al revés, como un loop que vuelve. Ese QRS tenía una P antes. Y estos QRS también tenían una P antes. Aunque estén amorfas las P, sí, porque sí, fíjate que acá lo estoy marcando en una derivada. Abajo, en las dos derivadas siguientes, se ven claritas que son ondas P. No hay cosas raras. Un perro, como en este caso una mestiza canina de 10 kilos, un perro puede tener bastante variación de cuánto mide la onda P según la fase de bradicardia, taquicardia o de una cosa a otra. Entonces, sea la P como sea, vos tenés que fijarte si el QRS está precedido por una onda P.
En estos casos, sí, está precedido. Y en estos casos también. ¿Sí? Aquí les dice muy bien Mae que es marcapaso atrial errante. Esta es la razón, que un nombre raro para decir las P de las taquicardias son un poquito más altas, las P de bradicardia son un poquito más bajas. Entonces todo el tiempo hay P chicas, P grandes, P chicas, P grandes. Todo el tiempo. En un perro no me asusta. En un canino. Vamos a ver de vuelta este caso que generaba dudas. Aquí estoy yo, me puedo esconder un ratito, pero ven perfectamente que los últimos complejos es lo mismo que pasa en los primeros. Así que vamos a analizar lo mismo. ¿Hay P y después un QRS siempre? Vamos a ver si hay P y después un QRS. Lo estoy marcando abajo de todo en este caso. En la primera hay un P y un QRS después. Después lo que se ven como P son las que marqué en rojo. Aparentemente están. Ahí hay algo que marqué. Puede ser una pausa que justo se movió y parece una P, o puede ser una P no conducida. O sea, esta P no tiene un QRS después. Después los siguientes eventos, sí tienen. No se ve abajo, fíjate, yo lo estoy viendo por las dudas, en YouTube y en otra computadora, y los estoy viendo. ¿Todo el mundo ve abajo, sí o no? No sé. Si no, algunos no lo están viendo, pero no importa. Vean los primeros electros, los primeros tres electros. Se ve que algunos, algunas computadoras los achica o algunos celulares los achica. Igual pueden ver que todos los P tienen QRS en cualquiera de los tres primeros electros. Ese que marqué con un circulito es un evento de una P no conducida. Y ahí me voy a preguntar si las P, perdón, si los QRS antes tienen una P. Entonces, ahí hay algunos, el latido 4, después el latido 5, 6, 7, 8, 9, el latido 9, y 5 latidos después, el antiúltimo, esos latidos raros no tienen una P previa. Salen de la nada, salen aberrantes, y lo que tiene antes que parece una P es la T, la onda T del QRST que venía de antes. Pero no tienen una onda previa. ¿Sí? A ver, perfecto. Bueno, vamos adelante. Hasta acá se entiende cómo pensar si una P tiene un QRS después, sí o no, y demás. Vamos adelante. Vamos a ver otros ejemplos. Acá. Este es fácil. Este no voy a marcar nada. Quiero que me digan ustedes, ¿todas las P tienen un QRS después, sí o no? Los escucho, los leo. ¿Qué número de complejo de P no está sucedido por el QRS? El 11, o el 10 para los que no ven la primer P, pero sí, por ahí andan. Vamos a ver qué es lo que están viendo. Acá lo marqué abajo, pero si ven, ahí marqué los primeros 4 que tienen una P y un QRS después. Los siguientes 6 que tienen una P y un QRS después. Después hay algo raro, que marqué con una X, que es aparentemente una P, que sí es cierto que es rara, es un poquito más alta que las otras P, pero parece una P, y está a un ritmo que uno puede predecir que viene repitiéndose la onda P. Y después vienen los últimos 3 complejos, que son normales y sí están acoplados. Entonces, hay acoplamiento de P a QRS, salvo en el antepenúltimo o uno antes. ¿Sí? El cuarto desde el final para atrás, hay una P que no se condujo. No hay acoplamiento ahí. Entonces la respuesta a la tercera pregunta acá es que no, no hay acoplamiento. Y después pienso, ¿cada QRS antes tiene una P? ¿Sí o no? Y si se ponen a ver un QRS y vuelven en el tiempo, encuentran una P. Y el QRS siguiente vuelve en el tiempo y hay una P. En todos los electros tienen que, volviendo en el tiempo, hay una onda P que les permite saber que están acoplados. ¿Se entiende hasta acá?
ven que hay acoplamiento en cuanto al QRS versus la P. Algunas P no se traducen en QRS, pero todos los QRS sí vienen de las ondas P. Porque son dos cosas muy distintas y son dos preguntas que me tengo que hacer. Las P, ¿se siguen de un QRS, sí o no? Los QRS, ¿tienen antes una P, sí o no? Y las dos preguntas, como en este caso, no es que con que una esté mal, la otra la acompaña. Son dos cosas distintas. Seguimos adelante. Qué lindo, Gaby Echegaray, que estés por acá. Bueno, vimos calidad diagnóstica, panorama global, acoplamiento atrioventricular. Ahora vamos a ver morfología del QRS. Voy a ver cada QRS y me voy a preguntar, ¿esto es normal, sí o no? ¿Cada QRS que hay es igual a los otros QRS de este trazado, sí o no? Y listo, lo normal es que sean, o sea, lo que me tengo que encontrar en un paciente sano, es que todos sean igualitos y que todos sean de una morfología a simple vista que no me llame la atención. Ahí estamos. En este caso, ¿los QRS son todos igualitos entre sí? ¿Sí o no? ¿Les parecen normales? ¿Les parecen aberrantes? ¿Les parecen invertidos? ¿Les parece que está todo bien? ¿Cómo están? Normal, dice Matías. Bien, dice Aquiles. Sí, sí, normal, igual, es perfecto. Hasta acá se quedó claro que en este caso la respuesta a la morfología es sí, es normal. Todos son equivalentes entre sí y normales. En este caso, ¿todos los QRS son normales? ¿Y todos los QRS son igualitos a los siguientes? Negativo, no. ¿Por qué? Porque los que dije son más picudos, evidentemente son los anormales. Son demasiado picudos, demasiado raros, van a contramano, no es normal. Son más anchos que lo que deberían. Y encima, sé, por el acoplamiento previo que vimos, que no están precedidos por una onda P. Entonces me llama la atención que no es normal esto. O sea, todas estas preguntas, si hubiera respondido que sí, la conclusión es que el electro es normal. En este caso, ya dijimos que no es normal en el panorama, dijimos que no es normal en el acoplamiento, y estamos diciendo que no es normal en el QRS, en la morfología. Tenemos tres razones fuertes para decir, ojo con esto, que no es normal. Y ahí abajo de todo, que me van a decir que no lo ven, marqué en verde los normales y en rojo los anormales, pero ustedes ya saben cuáles son los anormales a esta altura. Bien, y en este caso, la pregunta de los QRS. ¿Los QRS de este caso, entre sí, son similares, son normales, les llama la atención algo? ¿Está todo bien? ¿Qué me pueden decir? ¿Normal o anormal? Que no esté en el 11, Emiliano, no significa que sea anormal. Vos tenés que ver, la pregunta es si los QRS son normales. Son similares. En este caso, la del número 11 es un error que nos va a saltar en la pregunta previa, en el acoplamiento. Pero acá estoy preguntando por la morfología del QRS. Dice muy ancho, habría que medirlos. A mí me parecen que están normales. Uno se tiene que acercar, medirlos y ver. Estamos en 50 milímetros segundo. A esta velocidad tienen que tener dos cuadraditos de ancho. No creo que tenga mucho más que dos cuadraditos. Pero está bien. Hay veces que uno puede ver desde esta altura y la respuesta puede ser en esos casos anormales que son muy anchos. Y eso, que son muy anchos, tiene que saltar en esta parte de la pregunta, en la morfología del QRS. En este caso a mí no me parece que este sea el caso para decir que están anchos. Bien. Pasamos a lo siguiente. Acá es donde todos van a tener problema, porque es lo más difícil de entender, probablemente. Eje eléctrico medio. El eje eléctrico medio, estamos hablando del QRS, ¿sí? O sea, de todo lo negativo del Q, de todo lo positivo del QRS, del R, de la onda R, y todo lo negativo del S, hay que sumar el R y restarle ese número de lo que me haya dado el Q y el S. Y ese es el vector representante de la actividad eléctrica de un ciclo. A donde sea más positivo ese número, a la derivada que apunte y que sea más positivo la suma de R y restando Q y S, ahí es donde va a apuntar. O sea, si tengo una super Q profunda y una super R alta, a lo mejor la resultante es cero, porque bajó 5 cuadraditos, subió 5 cuadraditos, y para ahí no está apuntando.
tengo que buscar la derivada donde hacia ese lugar apunta con una altura máxima y restando poco en lo negativo. Entonces me tengo que preguntar, para saber cuál es el eje eléctrico medio, que es la resultante de toda la electricidad, me tengo que preguntar cuál de las derivaciones tiene unos QRS más positivos. Estoy comparando los sinusales normales, los que tienen PQRS. Los más normalitos, no busquen el patológico. El eje eléctrico me refiero al normal. Entonces, puedo buscar la más positiva y puedo decir, para ahí va. Puedo buscar la más negativa y digo, bueno, si va negativo ahí, va a contramano de esta derivada. También es otra forma. O puedo buscar la más neutra y ahí yo sé que no va ni para ese lado ni para el lado opuesto. Si da neutro, no va para ese lado ni para el otro. O por el método trigonométrico, que es más lío todavía. Para que sepan, el TEMIS, cuando uno mide todo, ya el software tira un número que el software calcula con trigonometría, con una fórmula de tangente, calcula para qué grados opera eso. Pero vamos a hacer el mecanismo para que ustedes aprendan. Sepan que hay cuatro cables en el paciente. Se tienen que saber de memoria cómo ponerlos. El rojo va del lado derecho. Entonces, rojo, R, de right o de rojo, o de red, siempre la R es mano derecha. ¿Sí? Red, right. Yellow con I a la izquierda, a la mano izquierda. I. A ver si lo acuerdan así. Abajo el verde va en el miembro posterior izquierdo y el negro puede ir en cualquier lado. No varía en nada. Ahí lo tradicional es ponerlo en la pata derecha porque está libre. Lo quieren poner en la cola, lo quieren poner en la mano derecha, me da igual porque no les va a cambiar el trazado el negro. ¿Sí? Sí es importante que los tres de los colores, el amarillo, el rojo y el verde, estén en el lado correcto. ¿Por qué? Porque hay derivadas. Y las derivadas unen un cable con otro. Y yo sé que si es un perro hecho a alfombra, digamos, el plano frontal, si me mira a mí y el circulito amarillo lo tienen en la izquierda del perro, la derivada 1 va del rojo al amarillo. O sea, desde el centro del perro es como un vector que sale perpendicular hacia la izquierda. Esa es la derivada 1. La derivada 2 sale en diagonal desde la mano derecha del rojo al verde. Por eso tiene esa forma de 60 grados. Si el otro era 0 grados, derivada 1, este sale a 60, derivada 2. Y derivada 3 es equidistante a los otros dos, está en 120 grados y une los otros dos colores. Después agregaron las unipolares, que son ABR, ABL y ABF. Y el TEMIS agregó, como muchos otros aparatos, General Electric, casi todos, internacionalmente hace como 10 años, la OMS ya intimó o sugirió a todos los fabricantes que incluyan el sistema de Cabrera en su software, en su forma, sobre todo los que son digitales. Entonces, los nuevos aparatos salen con un sistema de Cabrera. ¿Cómo es Cabrera? Lo que ustedes están viendo, ABR, que va a contramano del mundo, porque apunta donde ninguna otra derivada apunta, le invierten. Entonces la voy a traer para este lado, y me voy a quedar ahí. Pero la imagen invertida, la imagen especular invertida de ABR, por eso la pongo al revés, boca arriba, que sería el menos ABR. ¿Sí? O el ABR dado vuelta. Y acá tienen cada 30 grados una derivada. Esto es lo que vimos hace un mes y poquito en el seminario del TEMIS, del sistema de Cabrera. Muy interesante para redondear esto si les quedan dudas. Yo en esto voy un poquito lento porque tienen que entenderlo para ir al eje eléctrico. Y esta es la típica forma tradicional de poner. Derivada 1, derivada 2, derivada 3, ABR, ABL y ABF. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la más positiva de los QRS? Quiero que me respondan por el chat. 1, 2, 3, R, L o F. Por ejemplo, R, que es la cuarta, va negativa. Todo el mundo ve que va para abajo. Es notorio que lo negativo predomina sobre lo positivo. Yo me pregunto en cuál lo positivo predomina. En la 2. 2 es más positiva. Por eso voy a tirar una flecha larga de un vector fuerte en 2. ¿Cuál sería el que le sigue en positividad? Que es positivo, pero no tanto. ¿Cuál sería el siguiente? Después del 2, ¿quién le gana?
El 1 es bastante positivo y el F probablemente también. Ahí marqué el F, pero el 1 lo podemos marcar también. Ahí, en el medio entre 1 y 2, puse ABR, que lo invertí. Por eso hay una raya roja ahí, es ABR invertido. Y el punto es que todas estas líneas son equivalentes y se transectan en un vector, que es el eje eléctrico medio. Entonces, puedo comparar muchas entre sí, o puedo directamente ir y calcular cuál es la más positiva de todas. Y el vector del eje eléctrico medio apunta para ese lado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un montón de derivadas y de formas de comparar. Busquen la más positiva y apunta para ahí. ¿Y de qué me va a servir eso? Saber para dónde está el corazón, si está desviado o no. Tienen los valores normales para un perro de 40 a 100 grados, es lo normal. Esto es algo que tienen en la reglita, si me la piden. Tienen el... Lo estoy mostrando en la cámara. Tienen esto. Ah, un momento, que nadie me avisó y la cámara está anclada en Darío. Capaz que hay alguien que no lo puede ver. Anclar acá, anclaje. Ahí va. En la reglita, entonces, tenemos esto, que es los circulitos estos. Y también tenemos una tabla que me dice qué es lo normal o lo anormal para cada especie y está entre lo normal, cuál es el eje eléctrico medio normal. Para el perro y para el gato. El perro es de 40 a 100, el gato es de 0 a 160 aproximadamente. Seguimos adelante. El correo para pedir la regla, el mismo que se anotaron y que les llegó ahí, respondan eso y me llega a mí, si no es el que le figura ahí. Este es el típico electro, lo mismo. ¿Cuál es el más positivo de todos estos? Probablemente 2 o ABF, anda por ahí. Una de esas dos. Seguimos adelante. Tenemos, en este caso, una variante de colores, esto lo vimos en el de Cabrera. Puse los colores del arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, índigo, violeta. ¿Sí? Verde, azul, violeta. Ahí, fíjense que a la izquierda está ordenado en colores, de arriba a abajo, las derivadas, y las mismas flechas con los mismos colores. Si uno busca rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, da una vuelta rara, no está ordenado. En cambio, si lo ordenara como Cabrera, del verdecito al rojo, en este caso, están todos ordenados entre sí. Y es mucho más fácil comparar en Cabrera cuál es el más positivo. La información es la misma. Es solamente que las cartas están, están redondeadas. Javier, silenciate o te voy a tener que sacar porque no te puedo silenciar de acá. Javier Andorno. Ahí está, te silenciaste. Genial, gracias. Vamos a ver. A la derecha de ustedes, o sea, del lado sí, que dice Cabrera, eso es Cabrera. A la izquierda está el tradicional. Vean que es mucho más fácil. Siempre es la misma información en tradicional versus Cabrera. Y tienen la flecha en el medio de las derivadas donde está apuntando el eje eléctrico. Apunta a ABL. ABL es la más positiva. En Cabrera lo encuentran rapidísimo, el de arriba de todo es el más positivo, y después se hace neutro. El de la izquierda tienen que andar comparando. Y así va variando. Supongamos que apunta más o menos para 2. Ahí tienen cómo se ve de un lado y de otro. Del Cabrera siempre es más fácil comparar. Y siempre les va a quedar en escalerita. Hay uno bien, bien positivo, 2 intermedios positivos arriba y abajo, 2 neutros arriba y abajo. Siempre es más fácil. Yo estoy viendo que Andrómeda dice que no veo la proyección. Se supone que no ves el PowerPoint. Deslízate a la derecha o a la izquierda porque debes estar en un celular y hay otra pantalla que no estás viendo. Bien, seguimos adelante. Eso si estuviera apuntando a derivada 3. Me escondo yo de la cámara. En Cabrera, la de abajo de todo, que es derivada 3, 120 grados, es la más positiva. Y del otro lado tengo que andar comparando y voy a llegar a la misma conclusión, pero el ojo tiene que ir arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, para llegar a la misma conclusión. Y ni hablar cuando apuntan a lados ilógicos, como en este. Apunta a ABR, entonces ABR es la más positiva a la izquierda. Pero en la derecha, en Cabrera, van a ver que la más negativa es menos ABR, y ustedes saben que va opuesto a ese lado, pero lo ven en escalerita y ordenado. Y es mucho más fácil darse cuenta para dónde va si ustedes lo tienen ordenado en Cabrera. ¿Sí? Porque acá podemos discutir, pero sí, aparentemente la derivada 2 es la más positiva, pero en Cabrera, fíjense que era casi equivalente
ABR, a menos ABR. Pasa en el sistema tradicional, lo tienen invertido y no se dan cuenta. Entonces, en vez de apuntar a 60 grados, que derivada 2, apuntaba entre 60 y 30. A lo mejor apuntaba a 40 grados. El punto en el eje eléctrico medio es tener en claro cuál es la más positiva. ¿A dónde está apuntando este electro en cuanto al QRS? ¿Lo tengo claro? Listo. El eje eléctrico medio lo superé. Vamos a medir ondas y segmentos. Tengo que saber cuánto vale un cuadradito para saber después cuánto vale cada onda. La regla esta que me pueden pedir por mail, tienen el frente de este lado y del fondo, igual del lado de atrás tienen el resto de la tabla, y van a poner en la regla o en el papel cuadriculado, se van a preguntar cuánto mide la onda P de ancho. Si estoy en 50 milímetros por segundo, de vuelta, si estoy en 50 milímetros cada segundo, por la regla de tres simples fácil, lo pueden calcular cuánto es un milímetro, les va a dar 0,02 segundos cada milímetro de ancho. Entonces acá esta P tiene 1, 2, 3 cuadraditos de ancho. Para ser un perro o un gato, está ancha, tendría que ser hasta 2 cuadraditos. En velocidad tendría que ser hasta 0,04 segundos. Y está dando, si cada cuadradito es 0,02, da 0,02 más 0,02 más 0,02, en total da 0,06. Y así voy a medir el QRS, con todo lo negativo, lo positivo, lo mido en ancho, desde el inicio de la Q hasta el final de la S, y lo mido desde la línea de base hasta la altura de la R y la altura de abajo. Después voy a medir el punto J, que es el final del QRS, donde retoma la línea de base, sea donde sea que lo retome, eso se llama punto J. Después tenemos una onda T escondida por ahí, esa se mide también, y esto es, siempre tienen una raya que está en la línea de base y la otra que mide la amplitud, la altura. ¿Sí? La altura de la P, la altura de la Q, la altura de la R, la altura de la S para abajo, la altura de la T para arriba o para abajo. Y mido los anchos. Los anchos de la onda P, los anchos del QRS todo junto, los anchos de la T, y los anchos de los intervalos que incluyen una onda y el segmento posterior. En este caso el intervalo PQ o el intervalo QT. ¿Sí? Así se miden. Este es el último paso cuando les dije arrancamos por el árbol, perdón, por el bosque, estamos terminando en el árbol. ¿Sí? Bien. Y ahí fuimos completando una tabla, todos los valorcitos de todo. Y después me queda ver en cualquiera de estas tablas, que lo tienen en cualquier libro, cuánto es lo normal para un perro, de qué valor a qué valor, y a dónde tiene que apuntar, y bueno, todo esto. En definitiva, voy a dar un diagnóstico informando el ritmo, si el ritmo es sinusal, si viene del seno o del nodo sinusal, empieza con una P y sigue con un QRS, y está acoplado. Ya con eso, si todo eso es normal, es ritmo sinusal. Ya lo saben. La frecuencia, ya les enseñé a calcular qué frecuencia tiene. El eje eléctrico medio, ya les enseñé a calcular qué eje eléctrico medio. Así que ese ya es el diagnóstico. Y después, dejar asentada cualquier anormalidad, aunque sea con sus palabras, hoy. Este electro es normal, porque todas las respuestas fueron que sí, fue normal, la medición de onda de segmento fue normal, el eje fue normal, el QRS es normal, el acoplamiento es normal, panorama global es normal, calidad diagnóstica la tiene, listo. Es normal. Diagnóstico electrocardiográfico, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca es tal y el eje es tal. Si hay algo anormal, lo ponen después. Hay algunas P no conducidas, hay un QRS con ancho y anormal, lo anotan con sus palabras y buscan ayuda. ¿Sí? No desesperen porque hace una horita no sabían nada. La utilidad del eje eléctrico. Cuando tenés un agrandamiento del corazón izquierdo, el eje eléctrico, en vez de apuntar a 2, se te va a ir para la mano izquierda. O sea, va a ir para el lado de 0 grados o incluso a menos 30 grados. Entonces se te desvía el eje. La más positiva no va a ser derivada 2, que es abajo de la izquierda. Va a ser la que va en diagonal. O a derivada 1 o a BL. Si se agranda el lado derecho, se va a desviar para el lado de 100 grados, 150 grados, 180 grados y para aquel lado. Bien. Acá me preguntaban justamente esto. El otro video lo puedes buscar
Supongo que buscando por Sistema de Cabrera SG Veterinario en YouTube lo vas a encontrar. Si no, pedímelo por mail y te doy el link, o pedile a la gente de Temis y ellos tienen el link también. Es fácil de encontrar. ¿Qué les recomiendo para no desesperar? Leer libros básicos como el Mike Martin. Ultra básico, es un cuentito, es muy fácil de leer. Mike Martin, Electrocardiografía en Pequeños Animales. Al ser viejo y tener muchas ediciones, es fácil de encontrar usado, es fácil de encontrar en la web, es muy fácil. Después repasar esto, verlo con calma, practicar todo el tiempo, porque no sirve nada esto si no practican. Bueno, esto va a seguir un ratito más, pero ya desde ya, muchas gracias Temis por estar una vez más y por hacer, bueno, darme esta posibilidad de este curso. En este momento estoy en marcha, está en el primer curso de electrocardiografía básica de la Fundación FAMVET, está en este momento en marcha. Se va a abrir un nuevo curso dentro de un mes y medio aproximadamente, un mes diría yo, para los sábados a la tarde. Si a alguien le interesa aprender, probablemente sábado por medio, un sábado con clases de 4 horas y bueno, otro sábado para repasar y ver a ustedes con calma y seguir aprendiendo. Esto lo vamos a reiniciar, nos pueden preguntar por privado. Acá tienen el mail que me preguntaban. fedecurra@gmail.com o info@vetcardiologia.com o escanean la pantalla y voy a ser agregado directamente como contacto en el celular. De por sí, gracias. Ahora vamos con un par más de ejemplitos y de cosas para integrar. No sé si hay dudas. Esto fue muy, muy breve y capaz que podemos hacer 20 minutitos de ponernos en juego con otros casos, si quieren. Si se aburrieron, se pueden ir. No sé. Estefanía, no sé, vos decinos cómo querés que sigamos, porque por Como vamos mí. a ver un poquito las preguntas, ahí hay Dale. una chica que preguntaba que no le quedaba claro el eje eléctrico medio. Sí. También sumar un poquito lo que Fede decía, que nuestros electrocardiógrafos y el software tienen esto de las mediciones asistidas, tiene para medir el eje eléctrico medio posicionando el cursor. Y algo muy importante que él dijo acá es el sistema Cabrera, que nuestros equipos lo tienen, seleccionando el ítem de Cabrera, y ya le queda ordenada todas las derivadas en el equipo para que sea más fácil. También un poquito hablando de nuestros equipos, cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden comunicar a nosotros a través de las redes sociales o buscarnos por Instagram también, para que también podamos asesorar un poquito más sobre esto o pasarle el link de la otra charla que hiciste, Fede, sobre Sistema Cabrera. Perfecto. Ahí están haciendo un par de preguntitas, así que si En la querés, Fede. pantalla ven en negro el rango normal para un perro, abajo, bueno, a la derecha un perro y a la izquierda un gato. Lo negro es el rango normal. Y van a ver que para un lado dice Left Axis Deviation, que es la desviación del eje hacia la izquierda, y para el otro es el Right Axis Deviation, que es la desviación del eje a la derecha. Entonces, si la más positiva da para algún lado de los que sería desviación de eje hacia la izquierda, probablemente el corazón izquierdo esté muy grande o el corazón está rotado. ¿Por qué? Por lo que sea. A lo mejor hay una hernia diafragmática que empuja el corazón, algún órgano empuja el corazón y lo desvía, o a lo mejor creció el músculo del lado izquierdo y se desvió para ese lado. Lo mismo se puede ir al otro lado. Preguntan, yo te la hago a vos la pregunta, Steffi. Reinaldo pregunta, ¿dónde consigue la actualización del Temis para tener Cabrera? Que es una duda básica que está bueno responder. Sí, Reinaldo, lo que podrías hacer es comunicarte con nosotros. Ya vamos a poner acá abajo en los mensajes nuestros contactos para que por privado te podamos explicar en el día de mañana cómo hacer. No hay ningún problema. Eduardo preguntaba la diferencia entre ABR y menos ABR y invertirlo. Te puedo asegurar, Eduardo, que vas a disfrutar mucho la charla de Cabrera, porque ahí complementa mucho y es exactamente la pregunta que decís vos. Si yo tengo, sea como sea que se dibuje ABR, si yo lo dibujo como si tuviera un espejo invertido, eso es, en vez de estar apuntando a menos 150, va a apuntar a más 30, porque lo invertí. Es las mismas magnitudes, pero invertidas. Esa es la base de llenar el hueco de más 30 grados, que antes no estaba lleno. Y es la base de Cabrera de ponerlo en este orden, el sistema de, bueno, de Cabrera.
¿En qué modelo está el sistema de Cabrera? Yo creo que en todos los Temis, de Estefanía, tanto sí, en el de papel entonces, como en el digital. Cualquiera que quiera actualizar el software, sea que tenga un Temis 300 o que tenga un Temis 1240 o 1210, simplemente nos piden, de hecho por estar participando de este curso, tienen una bonificación en el software, así que simplemente ahí ponemos los datos y se comunican y les explicamos cómo haría para la instalación del software que figura el sistema de Cabrera y la medición del eje eléctrico medio. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir desde la otra computadora. Un segundito, vamos a ponerlo acá, si no les doy la espalda. Ahí está. Compartir. Están preguntando algo que creo que es mejor responder acá mismo, porque decían algo del chat. Quiero reactivar el chat ahora en la otra, acá. A ver si me anda el chat. No. Bueno, preguntaban cómo hago para medir las alturas, porque no lo mido. Este es un caso. Fíjense qué interesante. Les muestro solamente este, ahora vemos si les sirve que sigamos explicando con esto. Este es el sistema tradicional. 1, 2, 3, RLF. ¿Ven que hay lugares que se superponen en las ondas? ¿Por qué? Porque ABR apunta muy negativo y después está otra que apunta muy positivo. Tan fácil como poner segundo clic, Cabrera, ya van todas más ordenadas. Si fueran muy grandes, el sistema permite poner solo derivada 1, 2 y 3. ¿Sí? Y si así todo, quiero ver todas y que no se superpongan, aquí tienen el tema de la sensibilidad, que es la altura, lo que les digo que tiene que estar anotado en algún lado. Lo puedo cambiar a 5 y ya no se superponen porque en vez de estar en 10 milímetros cada milivolt de altura, la altura ahora está acá. Solamente en esos chiquititos. Bien. Fíjense que sin entrar en mediciones asistidas ni nada, si yo quiero medir una altura, yo me puedo ir acá, hago clic, arrastro para arriba y me está diciendo el delta o la diferencia de amplitud de 2,96 milivoltios, que para una onda R es una bestialidad. Y también me puedo separar y medir, por ejemplo, cuánto tiempo pasó entre estas dos. Y tengo ahí el delta de tiempo. Entre esos complejos QRS pasó 0,66 segundos, casi un segundo. ¿Cuánto es un segundo? Yo lo puedo trasladar y decir, bueno, esto es un segundo porque me lo dice ahí. Delta T, un segundo. ¿Sí? Esto es muy fácil de hacer. Y preguntaban si no, la otra forma es con medición asistida. Se activa esto, donde acá en realidad les tengo que preguntar yo qué pasó con este electro. Porque hay algo raro acá. Vamos desde la base. Espérenme que vamos a ver un complejo que siempre los del principio son muy, sí, me imaginé, son muy desprolijos. Siempre al principio el perro se mueve hasta que uno lo agarra. Esto es lo que les digo, esto es mala calidad. Si yo quiero analizar esta parte que está acá, estoy perdiendo el tiempo, muchachos. No me sirve. Yo puedo mejorarlo, puedo poner Cabrera, pero esto se movió. Ahora fíjense lo que me preguntaban antes. Estos son filtros. A ver si puedo... Ahí está. Filtro de línea de base. Está en 1. Yo lo puedo anular si quiero. Si yo lo anulo esto, se mueve peor. Entonces la función de los filtros es tratar de evitar tanto movimiento. Esa es una de las funciones. Después tengo filtro de línea de banda, filtro de línea de red que es electricidad y filtro de ruido muscular. Todo esto yo lo puedo ir cambiando y viendo qué me sirve y qué no. Es muy poquito lo que voy a ver y muy poquitas las cosas que van a corregir. La realidad es que uno tiene que encontrar un equilibrio y después seguir siempre igual en un modelo lógico. En general cambia mucho el inicio, el salir de la línea base y subir y bajar. Pero es mejor un día preguntarle a alguno de los técnicos, que los ingenieros. No sé si querés contestar vos, Darío, algo más de los filtros. ¿O alguien? Guido. Estás activo el micrófono. Estoy bárbaro. Lo que decías está bien. Lo que estamos usando, si ves, hay uno que dice de 50 Hz. En algunos países son 60 Hz, que es la línea, la frecuencia en la que está la línea, la proveedora de la línea eléctrica sería. ¿Sí? Entonces, 50 o 60 Hz.
El ruido muscular, lo mismo, si hay temblor o eso, hay que ver si el paciente está en movimiento o no. Entonces, eso es, lo bueno de todo eso es que cualquiera de los filtros que tomen, en el postproceso se puede modificar. O sea, uno puede estar haciendo el registro en cualquiera de los equipos, con los filtros o sin los filtros, y luego el software ECG toma el registro de modo crudo, es decir, lo va a tomar con cualquiera de los filtros, o puede también realizar un postproceso modificando los filtros y encontrando la señal que más se adecue. Lo mismo cambia la sensibilidad, la velocidad. Eso se puede hacer con cualquiera de los electros TEMIS y el software ECG. Bien. Acá preguntaban si es compatible con Windows 10 y me atrevo yo a decirlo. Pregunten, o sea, llaman a servicio técnico de TEMIS, a mí me han ayudado mucho al instalar en otras computadoras, se meten por TeamViewer o alguno de estos programas que toman el control de la máquina y ellos desde su lugar instalan todo. Si no me equivoco, este Windows mío, que es oficial y está con licencia y todo, ya cambió a Windows 10 y lo están viendo funcionar. No creo que haya problema. Y siempre Windows tiene alguna forma de hacer correr el programa como si fuera un Windows, etc. Y me atrevo, si querés, contesto yo lo de Reinaldo, Darío, sí. Dale, por favor. Pregunta si es compatible con Apple, y no. Yo, de hecho, ahora estoy desde otra computadora, que es esta que está ahí, porque la que di la charla es una Apple, que igual uno no va a andar saliendo a la calle con una Apple, es la realidad. Pero yo me tuve que comprar una computadora de Windows para salir a la calle y trabajar con el TEMIS, porque para hacerlo compatible con Apple hay que instalar como un simulador de Windows o instalar una partición con Windows, y no quería ni tocar la Apple para hacer eso. Yo, claro, aclaro eso, sí. Fede, es verdad, es así. Para Apple, de hecho yo tengo ahora una Apple y funciona solo con un emulador. Hay programas que se bajan por $70, creo que se paga al año, y bueno, uno es el Parallel, y ahí lo que está emulando realmente el funcionamiento de Windows, y uno instala ahí el programa. Hemos hecho pruebas con Mac y está funcionando en algunos casos, pero no queremos dar las generales de la ley porque realmente todavía está como en exploración. Lo que sí, en cualquier Windows funciona, cualquiera sea la versión. Entiendo que en algunos puede llegar a tener alguna complicación por las versiones de los equipos. Esto es lo que hablábamos al principio acerca de la posibilidad que tiene de TEMIS de permanecer en el tiempo. Leí ahí los chats y veo que algunos lo tienen hace 7 u 8 años al equipo. De pronto va cambiando las actualizaciones de Windows, pero el equipo sigue permanente. Y bueno, eso son algunas cositas que hay que adaptar, nada más. Contactan con nosotros vía mail o vía WhatsApp, nos metemos en su computadora y vemos de modificar algunos de los parámetros, los registros, para que adapte los drivers sin problema. Perfecto. Bueno, ya que estamos acá, les muestro una cosita. Atrás mío, en mi imagen, de aquel lado, tienen la primera pregunta, calidad diagnóstica. Esto que están viendo en la pantalla, ¿tiene calidad diagnóstica, sí o no? Vamos a hacerlo práctico, esto que estamos viendo. Calidad diagnóstica, ¿sí o no? Este paciente Coco Gómez. Sí, calidad diagnóstica tiene. Si no, me puedo correr un poquito más a la derecha y la mejoro todavía más. O a la izquierda, y da igual. En algún lado voy a tener calidad. Listo. Segunda pregunta, que la tengo atrás acá. Panorama global y frecuencia. Fíjense qué fácil es calcular frecuencia a ojo. Entonces, en este complejo, frecuencia 153. En este complejo siguiente, frecuencia 170. Siguiente complejo, 180, 179. Siguiente complejo, 197. Fíjense, son todas distintas. 250. 214. 197. 142. Entonces es extremadamente irregular. Ya el panorama global me llama la atención que es irregular. ¿Qué otra cosa le llama la atención en este trazado? En esta línea de base. ¿Qué le llama la atención? A ver si alguien responde. No veo ondas P. Bueno, por ahí va Reinaldo. Hay algo raro, es muy irregular, se mueve todo el tiempo la base. En el panorama ya no es normal, la pregunta de panorama global. Acoplamiento atrioventricular. Tiene que haber una P y después un QRS. Si no veo ninguna P, no hay ningún QRS asociado a las P. Y hago al revés.
¿Los QRS antes tienen algo parecido a una onda P? Cuando hay una onda P, se ve de verdad. O sea, esto es movimiento de hecho de la T. Esto que está acá no es una onda P, es un movimiento de temblor de base. Esto también. Entonces no hay acoplamiento. Ya otra pregunta que no. Después acá arriba tengo morfología de los QRS. ¿Me parecen normales? Y no, mirá, los tuve que achicar para que se vean. Son, miren, voy a poner solamente los miembros. 1, 2 y 3. Así no se ve un QRS. Está muy alto, está muy ancho, termina muy abajo. No, miren, si lo pongo en 50 de velocidad, puedo medir el ancho desde el inicio de la onda de la subida de la R hasta el punto J, que es por acá. 0,07 de ancho. Es una barbaridad para un perro. Entonces, no es normal la morfología del QRS. El eje eléctrico medio. Voy a volver a todas. Les pregunto en esta. ¿Cuál es la más positiva? Si quieren, bajo la sensibilidad. A 5, ahí. ¿Cuál es la más positiva? Para saber a dónde apunta el eje eléctrico. Responden 2. 2. Fíjense qué fácil que es si lo cambio a Cabrera. Cambio a Cabrera. La misma información. Listo. Crece, crece, crece mucho. Y acá ya decrece y decrece. Siempre tienen como simétrica el crecimiento. Arriba y abajo la más grande tienen 2 un poquito más chicas. Y en los extremos tienen otras más chiquitas. Entonces es muy fácil saber que estoy apuntando a 2. Apuntar a 2 es un eje eléctrico normal. El eje no está modificado. Y después tengo que medir ondas y segmentos. Y voy a medición asistida y trato de iniciar mediciones y hacer todo. Que es mejor mostrárselo con otro. Porque no tiene sentido medir algo que no tiene ondas P. No, ya en el primer paso me va a preguntar algo. Déjenme buscar a Ortiz, acá, a Manu. Este es un paciente que vi durante mucho tiempo, que arrancó acá, no estaba tan mal, tiene calidad, el panorama global más o menos está bien, puedo calcular la frecuencia, así rápido a ojo, 160, puede ser un poquito más por acá, un poquito menos por allá, listo. Seguimos con los siguientes pasos. Acoplamiento AB. ¿Cada P tiene un QRS después? Sí, 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 sí. ¿Cada QRS tiene un P previo? Sí, lo veo en todos que tienen un P previo. Listo. Después tenemos la morfología de los QRS. ¿Son normales o no? Sí, a mí me parece que son normales. Después voy a preguntarme de dónde apunta el eje eléctrico medio. Ya está en Cabrera esto. Entonces ya ven que sale un poquito positivo, muy positivo, un poquito positivo y se va haciendo neutro. Apunta a 1. Esto en un perro que apunte a 1, sabiendo que lo normal es de 40 a 100, 1 es 0 grados, no es normal. Está desviado. ¿A dónde? A la izquierda. Ya les habla de algo. Pero yo quería llegar a esto, medición asistidas, porque habían preguntado de eso. Uno busca un sector para medir. Tengo acá el chat que me está molestando. Uno puede, cuando está en medición asistida, estirar los complejos para que no haya tanto, por ejemplo en 50, lo llevo a 50. Y hay una herramienta de la nueva versión, que es el zoom. Total, yo lo único que tengo que ver son 2 complejos, este y ese, listo. Iniciar asistente. El que no sabe mucho, acá le va indicando dónde tengo que poner el clic. Ponelo al inicio de la onda P, acá. Pim. Lo puse al inicio de la onda P. Ponelo al final de la onda P. Y yo aparentemente termine y como que se va para abajo. La puedo cortar acá o la puedo cortar por allá. Yo creo que termina acá y el resto es como la onda T de la P porque está muy ancha. Igual ya eso es ancho para un perro. Es discutible eso, porque el perro es discutible. ¿Dónde empieza a bajar la línea base para la Q? Ahí. ¿Dónde hace el pico la R? Ahí. Siempre estoy siguiendo las instrucciones. ¿Dónde está el punto J? Que es donde vuelve la onda QRS, vuelve a línea de base. Acá vuelve a línea de base. Después tengo dónde inicia y termina la T. Inicia y termina la T. Y el siguiente complejo con onda P. Y el siguiente complejo con onda R. Y tengo todos los valores que quiero saber del perro. Desde la frecuencia cardíaca, todo lo que es el ancho de las ondas, P, los segmentos de intervalos PR, el QRS, y a dónde está apuntando el eje del QRS para este caso. Que dijimos que tiene que ser de 40 a 100,
a ojo para mí está más cerca de cero, el sistema lo detecta más 26, el error es muy poquito, y sí, por ahí anda. Probablemente entre 0 y 10 grados, porque esta es un poquito más positiva que esta. No sé si 26 grados. Y todos estos datos, al generar el informe, uno va a diagnóstico, completa acá todo lo que uno quiera poner en cuanto al diagnóstico, puedo poner motivo de consulta de observaciones, uno cliquea en informe, y ahí genera un PDF con todo incrustado ahí adentro. Arriba va a tener la viñeta de la reseña, los datos del animal, todos estos diagnósticos que puse a mano, y toda la tabla de valores del PQRS y todo esto. Les muestro del Temis, que es el que uso yo. Casi todos los sistemas digitales tienen cosas parecidas. El Temis tiene muchas ventajas, como lo de Cabrera, que realmente ayuda mucho respecto a tener que calcular el eje eléctrico, por ejemplo, con esta configuración, que estaría un poquito más de tiempo comparando entre sí. Luz María pregunta algo que no le aparece en el asistido del dibujo de las ondas. Capaz que tenés una versión previa del software ECG, no lo sé. Eso, Darío. Contactate con ellos por privado. Sí, sí, puede ser eso. ¿De qué país nos consulta? Posiblemente sea de México, de Chile, y bueno, hay que pasar las nuevas actualizaciones. Capaz que les llegó con un pendrive y no tienen la última versión. Exactamente. Ustedes pregunten, porque a lo mejor tienen incluido, a lo mejor con un pequeño upgrade, con lo que sale el equipo, la inversión de software es realmente muy baja para las ventajas que tiene. Y yo creo que este mismo, si queremos seguir a lo largo del tiempo, este mismo Manu, con el tiempo fue empeorando y fue teniendo arritmias. Y de paso van viendo acá, por ejemplo, arrancó con arritmias en esta parte. Fíjense que es muy fácil esto también. Yo he probado mucho software y este es el que mejor ordena la sucesión de electros, donde por un lado cada electro tiene mucho trazado, pero además los voy diseñando. Fíjense que cada electro tomo por lo menos 7 minutos. Entonces acá lo anormal me hubiera saltado en el acoplamiento. Hay unas QRS que no están precedidas por una P y que a su vez son anormales. Son anchas, son altas, achico porque se me va de escala. ¿Sí? Bien. Entonces, tiene calidad diagnóstica, en el ritmo me hubiera saltado el panorama global, que no es normal, en el acoplamiento me hubiera saltado que no están acopladas, el QRS me hubiera saltado que hay QRS anormales, el eje eléctrico medio puedo decir que está apuntando a, y probablemente como antes, a esto, a derivada 1, a 0 grados. Sigue apuntando el sinusal a 0 grados, y veo después ondas y segmentos. Así de simple y fácil. Y me parece que está bueno pasar, ahora si quieren vuelvo al Temis, pero pasar a esta conclusión para que se entienda absolutamente todo lo que quería. Y esto va a ser parte de un libro, le puedo asegurar, que es esto mismo que dije, algoritmo diagnóstico. ¿Lo están viendo? Sí. Lo están viendo medio raro, lo puedo estirar un poquito. A ver si me... No. A ver si me deja ahí estirarlo. Sí, se ve mejor. Y lo puedo achicar de última de acá. Bueno, algoritmo diagnóstico del SG. Este electro es normal. Todas las respuestas de los 6 pasos tienen que ser sí, 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 sí. Vamos a empezar a desplegar. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Tiene calidad diagnóstica? O sea, ¿el registro está sin artefactos? ¿Está bien rotulado? ¿Tiene las velocidades? No. Si ya está esto, no, listo, repetir el electro de modo correcto, no sigas. ¿Sí? Salís. Si la respuesta es que tiene calidad, seguís adelante. Panorama global. ¿Tiene ritmo y frecuencia? No, no tiene ritmo y frecuencia. Bueno, puede ser un trastorno de ritmo, un trastorno de conducción, de origen, de arriba o de abajo, pero esto ya no es normal. Ya se quedaron acá. Si la respuesta es que sí, sigo avanzando. Acoplamiento. ¿Los P versus QRS están? ¿Los QRS versus la P previa están? No, no están. Bueno, puede haber P sin un QRS después, por ejemplo, un bloqueo AB de tercero o cuarto grado, o un complejo prematuro supra no conducido, no importa. Ustedes van a llegar a este no. ¿Sí? Después van a los libros y van a ver si corresponde a un CPB, CPSB o lo que sea. Si la respuesta es sí, sigo avanzando. Hasta acá es, tiene calidad, tiene panorama, tiene acoplamiento, morfología normal, sí, es normal,
mediciones del eje eléctrico medio son normales, sí, sigo avanzando. Ondas y segmentos son normales, sí, listo, SG es normal. Usted ya, con todas estas respuestas que sí, está bárbaro. Si hubiera dado que la morfología del QRS es anormal, acá tengo que ver si algunas son anormales, pueden ser un complejo prematuro supra, un trastorno de conducción, o si todas son anormales, puede ser un trastorno de conducción, una sobrecarga, otras cosas. Si el eje eléctrico medio daba anormal, es un desvío. Si la medición da anormal, puede ser un trastorno de conducción, una sobrecarga eléctrica. Pero la base para atacar un libro tranquilamente es, con estas 6 preguntas llegan a todos los diagnósticos posibles. Yo creo que era bastante claro para que vean que si todas las respuestas son que sí, hoy pueden ustedes firmar un diagnóstico de ritmo sinusal, frecuencia tal, eje eléctrico tal, y no le van a errar. El ECG es normal. Hay algo que dio anormal, guardan todo, llaman a un cardiólogo, buscan un libro y ven qué pasó que dio anormal. ¿Estamos? Yo quería dejar eso bien clarito y fácil en forma de mapa mental. Qué bueno, Fede. Una cosa a agregar ahí, bien que cualquier duda que tuvieran, que puedan recurrir a un colega o ver en un libro. Bueno, comentar también que TEMIS se utiliza como sistema de telemedicina, en donde pueden, cualquiera de los registros que tomen, pueden compartirlos vía mail o vía cualquier sistema digital hacia un colega que también tenga un TEMIS y pueda tomar esa señal y hacer todo el análisis, mismo podría hacer Fede tranquilamente. Entonces, de cualquier país del mundo, ustedes le mandan el electro y él hace el análisis, hace el diagnóstico y le devuelve un resultado o por lo menos su valoración o sus opiniones al respecto. Eso es lo que llamamos un sistema de telemedicina y hoy por hoy el TEMIS 300 junto con el 1240 lo pueden hacer a través del software ECG. Así es. Bueno, excelente entonces. Fede, muchísimas gracias. La verdad que un placer escucharte. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La opción de exportar está ahí en herramientas de exportar, está en la base. Están creando, Darío y demás, están creando una nueva herramienta, no sé si ya van a salir o no, yo esa versión del software no la tengo, donde va a ser más fácil todavía, pero igual es bastante fácil. Sí, la idea. El punto es que le pierdan el miedo al electro. El electro es para el clínico y no para el cardiólogo. El electro les permite ver trastornos de, por ejemplo, de ácido base, trastorno de electrolitos, trastorno de trauma, trastorno de un montón de cosas que no son cardiopatías. Tienen, ante un paciente que quieren profundizar, hagan un electro. Y con estos 6 pasos lo hacen ustedes, con cualquier electro, de papel, de lo que sea. Y pueden saber si es normal o no. Y si no es normal, agarren los libros y busquen, ¿sí? O llamen al que sabe y díganle, mira, estos 8 electros dieron bien de estos 8 prendas, pero quiero que solo veas este. Y le muestran a alguien que sabe a ver qué les dice. ¿Sí? Piérdanle el miedo porque esto es fácil. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Unas palabras finales de Estefanía como para terminar. Y bueno, agradecer toda la presencia. Fede, realmente un lujo escucharte, un lujo. Gracias, gracias por tu dicción, por tu capacidad, por tu profesionalismo y por el amor a la materia, sobre todo a la cardiología veterinaria. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a todos. Gracias, Fede. Para contarles un poquito a todos y estén atentos a nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, que ahí lo vamos a dejar publicado nuevamente en los chats, que vamos a estar volviendo a hacer webinars. Esto es para que seamos un poquito más dinámicos. Estas charlas van a quedar grabadas, quédense tranquilos y las vamos a poder volver a ver. Cualquier duda que tengan, ya sea, como dijo el doctor, de cómo leer un electro, podemos contar con toda la ayuda de él. Los comunicamos con Federico. Y si no, también con nosotros y damos asistencia permanente para los que están en el exterior, como México, quédense tranquilos que también pueden comunicarse con nosotros y derivarlos con los diferentes distribuidores que tenemos acá en distintos países. Así que bueno, nada más agradecerles y que seguramente mañana vamos a estar resolviendo todas las preguntas que nos han hecho
Y bueno, una vez más, muchas gracias. Gracias Darío, gracias Federico y muchas gracias a todos por participar. Bárbara, muchas gracias. Buenas noches.